nuestro invitado. De vuelta. Son las 18:37 y ya en la recta final del programa recibimos en esta noche, ya prácticamente en esta noche quiteña, al ingeniero Diego Santoliva. Él es gerente general de Schneider Electric y vamos a hablar de un tema importante, también útil para nuestra comunidad, para nuestra audiencia, y que todos debemos tomar conciencia: el tema del ahorro del consumo de energía. Y tengo también un título que lo denominan el valor de la eficiencia energética y el ahorro en oficina y hogares. Ingeniero Santoliva, bienvenido, qué gusto tenerle acá. Quisiera que nos explique un poquito qué es esto del valor de la eficiencia energética y el ahorro en oficinas y hogares. Buenas noches, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es uno tiene que hacer un contexto antes de hablar de la eficiencia energética. ¿Conocía usted tal vez que la cuarta parte del mundo no tiene acceso a la energía eléctrica? 1.6 billones de personas no tienen acceso a la energía eléctrica. Por otro lado, ¿sabía usted que el desperdicio de la energía a nivel mundial es un porcentaje muy alto? Realmente esta pérdida de la energía por el no uso eficiente de la energía hace que realmente el planeta se vea afectado de manera significativa. Por otro lado, en los hogares y en la construcción, lo que le llamamos nosotros el mercado de la construcción, consume el 40% de la energía a nivel mundial. Esto es más que la industria. Tal vez nosotros tenemos en mente que la industria consume mucho más energía que los hogares y la construcción, pero no es así. Entonces, el ahorro o la eficiencia energética es algo muy importante con la que nosotros debemos trabajar de tal forma de proteger en el futuro al planeta. El uso eficiente de la energía es una preocupación creciente en nuestros días, ya sea por la necesidad que tienen las empresas de producir y competir a costos más bajos, así como por el deseo latente de disminuir la cantidad de emisiones en el medio ambiente. El disminuir la cantidad de emisiones en el medio ambiente, que es el de proteger al planeta para las futuras generaciones. Por ejemplo, industrias importantes en el país con una inversiones pequeñas, de hecho tuvimos recientemente un caso en la ciudad de Guayaquil con una pequeña inversión, ellos van a ahorrar anualmente 20 veces la inversión que hicieron para el uso correcto de la energía. Lo que quiere decir entonces, ingeniero, es que nosotros inconscientemente estamos desperdiciando recursos y estamos afectando incluso al planeta. Ah, de hecho, claro que sí, o sea, el desperdicio, por ejemplo, en los hogares, aquí en la ciudad de Quito o en la sierra, si usted deja conectado el calefón o el tanque de agua caliente durante todo el día, usted está desperdiciando mucha energía, porque además es uno de los aparatos que más energía utiliza. Entonces, ¿qué se hace? Nosotros debemos tener una pequeña programación para usar, no sé, una hora, dos horas al día, y luego usted va a ver esto reflejado en su planilla eléctrica de todos los meses, ahorrando 10, 20, hasta 30% de energía. O en la costa ecuatoriana, el poder usar de manera ahorrativa también el aire acondicionado. Muchas personas prenden el aire acondicionado toda la noche o todo el día sin una manera eficiente. Y para esto, igual que para el calefón, se puede automatizar de tal forma de que el aire acondicionado se prende y se apaga de acuerdo a diferentes, por ejemplo, en la noche se puede prender 2, 3 horas, apagar, luego prender. Entonces, todo depende del uso eficiente de la energía, y para eso necesitamos pequeños instrumentos, pequeñas herramientas que nos puedan hacer automatizar y ahorrar de manera significativa la energía eléctrica.
a más de esas herramientas necesitamos también cultura, porque me parece que es un problema de cultura general, de la gente que no sabe cómo optimizar. Sin lugar a dudas, una de las cosas más importantes es la cultura a nivel de hogares, a nivel de industria, a nivel de oficinas, porque muchas veces usted ha podido ver grandes oficinas o edificios prendidos en la noche cuando ya nadie está trabajando. Entonces, claro, el desperdicio de energía es tremendo. En el hogar, por ejemplo, podremos ahorrar en edificios si nosotros tenemos pequeños detectores de presencia, es decir, que se prendan las luces cuando existen personas y cuando no existen se apagan. Entonces es una manera de ahorrar. O el uso de, por ejemplo, la plancha en las horas pico, donde todo el mundo prende sus instrumentos eléctricos, consume más cantidad porque se transforma en calor y estamos perdiendo mucha energía. Por esa de esta manera, lo que usted dice es muy cierto. Es la cultura la que nos hace que también nosotros empecemos a ahorrar energía sin hacer mayores inversiones. ¿Pero esa cultura debe provenir de dónde? ¿De instancias públicas? ¿O en este caso, por ejemplo, ustedes, Schneider Electric, están promoviendo eso como una empresa privada? Eso debe venir desde el hogar, desde las empresas públicas, de las empresas privadas, porque este es un bien para todos. O sea, realmente, desde el hogar, los niños pequeños deben aprender a prender o apagar un interruptor, si lo usan o no lo usan. Entonces, de verdad, si necesitan luz o no necesitan. O, por ejemplo, en hogares que tienen 2, 3 televisores, están prendidos los televisores. Es una cultura que se lo va cultivando desde niños a las personas, ¿no es cierto? Claro, es un fenómeno que se da a diario ahora con la tecnología. Está prendido el televisor, está prendido el computador, la laptop, etcétera, y eso genera consumo de energía. Sin lugar a dudas. Y un consumo de energía generalizado que complica no solamente a un sector, complica a toda una sociedad. Complica realmente a toda una sociedad. Por eso es importantísimo el tratar de ahorrar energía. Ahora, este ahorro de energía también trae un ahorro económico a los hogares, a las personas, a las empresas, ser más eficientes o no. Entonces, necesitamos realmente tener una cultura de ahorro. Y para poder ser eficientes energéticamente, lo primero que se necesita es medir. Si usted no mide algo, usted después no puede ver si es que ahorró o no ahorró. Entonces, el primer paso es medir. ¿Y cómo medir? A más del medidor que está ahí, no, que una vez ni siquiera le entiende la lectura. Lo único que hace el fin de mes, agarra y paga por lo que tiene, que lo que ha consumido. Pero no hay una medición en la cual le vaya a uno instruyendo a que tiene que bajar los kilovatios, cosas por el estilo, sí. ¿No? En la industria es más sencillo, ¿no es cierto? En la industria hay aparatos mucho más sofisticados para medir y ver y poner cierto tipo de alarmas en caso de que ciertos consumos estén subiendo más de lo normal. En la casa, sí tenemos que ver la factura de energía eléctrica todos los meses, ver cuántos kilovatios horas estamos consumiendo y luego empezar a hacer estos ahorros que decía. Por ejemplo, el calentador solamente ciertas horas y usted al siguiente mes va a ver que bajó el consumo de energía. Porque uno se rige en la cantidad de dinero. Dice, bueno, hoy pagué $72, sí, dólares, sí. Este mes ya pagué 68 y he bajado 60, por decir que sería lo óptimo o un poco menos. Pero uno no sabe qué artefactos específicamente le pueden provocar ese ahorro, ese abaratamiento del costo de la energía eléctrica. Exactamente. Todos los aparatos tienen un consumo eléctrico. Hay algunos que tienen un mayor consumo y otros que tienen un menor consumo. Pero, por ejemplo, las secadoras de vajillas o los calentadores de agua, las secadoras de ropa, las lavadoras son los que más consumen. Entonces, deberíamos primero enfocarnos en ese tipo de aparatos, ¿no es cierto? No estar, por decir algo, si uno tiene que estar secando la vajilla, pues si usa todos los días va a ser complicado. Ahora, si uno usa 2, 3 o 4 platos, mejor es lavarlos a mano, ¿no es cierto? Entonces, usted va a ahorrar en energía y ahorro también en dinero. ¿Qué pasa con los microondas? Se me viene a la mente, porque mucha gente debe estar escuchando y ahora es común utilizar un microondas en casa. ¿Consume energía? De hecho, todos consumen energía. Es un aparato que tiene su consumo de energía y en todo caso, ¿similar a una plancha, por ejemplo, para tomar referencia o no? No,
La plancha tiene un consumo de energía... Es el más alto, ¿no? Es uno de los más altos de la plancha. Luego, ahora, ¿cuál está? ¿Calefón? No, el más alto de todos es el secador de platos y el secador de ropa. Uno tiene que ver cuál es la potencia, entonces ahí la potencia... Y ahora ya ni cómo comprarse a gas, porque ya va a desaparecer el gas. Bueno, sí, realmente... Hay que seguir con la electricidad. Pero entonces en esto se me viene a la mente, ¿y las cocinas de inducción? Las cocinas de inducción tienen un consumo, pero son eficientes las cocinas de inducción. No son como todas las cocinas eléctricas que usted les prende y hasta que se calienten y permanece. Por eso es que necesitan artefactos adicionales. Por ejemplo, las ollas tienen que ser apropiadas para ponerlos. Inmediatamente que usted retira la olla, la cocina completamente se apaga. Ahora, lo que pasa es que, claro, como nosotros... a partir del siguiente año, 2016 y 2017, vamos a tener una importante entrada de proyectos hidroeléctricos. En ese caso, la electricidad, que es una energía renovable, una energía limpia, vamos a tener lo suficiente como para poder ofrecer a los hogares este tipo de energía. Porque en otras épocas estábamos preocupados con el famoso estiaje, ¿no? Ahora... Es que esa es la diferencia en este momento. Por decir algo, yo soy un ingeniero eléctrico, de hecho hace muchos años trabajé también en el sector público, en INESEL en ese tiempo, y conozco, bueno, el Paute, por ejemplo, que hasta hoy día es el proyecto hidroeléctrico más grande que existe en el país, que son 1000 megavatios. ¿Sí? Este tenía un embalse pequeño. Ese embalse pequeño, por decir algo, dura una semana. Con la inversión del Paute Mazar, que es una en generación de energía es mucho menor, digamos que es 8 veces menor que el Paute, tiene un embalse muchísimo mayor y entonces con eso ya regula. Cuando hay mucha agua, ya no hay que botar el agua como era antes, y cuando falta el agua como está regulado, entonces es más sencillo para poder generar. Entonces en ese caso tenemos energía limpia suficiente en el país como para poder ya no invertir. Preocuparse de los estiajes. No, en este momento ya no deberíamos preocuparnos, no en este momento, a partir de 2016, 2017, cuando entren los nuevos proyectos hidroeléctricos. ¿El cuál viene? Coca-Codo. Coca-Codo Sinclair, que es 50% más grande que el Paute, 1500 megavatios. Sopladora, que también es de la cuenca del Paute, son más o menos 500 megavatios. Y así hay algunos proyectos. Mandariaco, el polémico Mandariaco. Bueno, es un proyecto pequeño, pero que son de 60 megavatios. Y si va el sistema interconectado. Ah, claro, todos los proyectos tienen que interconectarse. O sea, todos son interconectados al Sistema Nacional Interconectado. Entonces, de hecho, o sea, allí se hace lo que se llama un despacho económico de carga. Entonces, eso hay un ente especializado que es el SENACE que hace el despacho económico de carga. Pero con esto, por ejemplo, que estamos comentando y conversando, la gente como que va a abusar pues de la energía eléctrica. Va a decir, tengo bastante energía, ahora voy a planchar en horas pico. No, pues, pero va a pagar más. Ahí es entonces el detenimiento. Claro, esa es la cultura. Y entonces usted tiene que también, si tiene mucho dinero y quiere botar, o si tiene mucho dinero y para botar energía, eso no, por más que exista una oferta importante, eso no quiere decir que uno va a empezar a botar el dinero también, ¿no? Claro. Estamos dialogando con el ingeniero Diego Santoliva de Schneider Electric. Ingeniero, hemos abordado estos temas que son realmente caseros y que interesan a nuestros oyentes. Ahora cuénteme acerca de Schneider Electric, qué es la función de Schneider Electric y con la perspectiva de que ustedes van a tener también un evento que lo han denominado Life is On, Ecuador 2015. Bueno, Schneider Electric es una compañía que es global, una compañía multinacional francesa que tiene presencia en el Ecuador por aproximadamente 40 años, 39 años para ser exacto. Estamos en más o menos 100 países con presencia física, en más o menos 100 países. Tenemos alrededor de 170 mil empleados a nivel mundial. Aquí en el Ecuador aproximadamente 30 funcionarios. Schneider Electric es una compañía que es el especialista en la gestión y manejo de la energía. Es una compañía que está entre el top 10 de las compañías más sostenibles en el mundo. De hecho, nosotros estamos con presencia en el país, apostando al país, ayudando al desarrollo del país.
Adicionalmente, Schneider Electric trabaja aquí en el país con muchas empresas nacionales, que son sus distribuidores, sus compañías de ingeniería que trabajan de manera conjunta, sus integradores, sus tableristas. Entonces, Schneider Electric es una compañía de aproximadamente a nivel mundial de 25 billones de dólares al año de facturación. Schneider Electric está programando hacer un evento en la ciudad de Guayaquil, que lo llamamos Life in Zone, de eficiencia energética. Vamos a tener el día 27 y 28 de octubre, y de paso está cordialmente invitado. Realmente es un evento donde vamos a mostrar mucho de estas soluciones de eficiencia energética con paneles que están preparados para esto, con presencia de gente que viene del exterior. Vamos a, adicionalmente al marketplace que lo llamamos, vamos a tener aproximadamente 30 conferencias, la mayoría dictadas por gente de Schneider Electric y algunas otras por gente de fuera de Schneider. De hecho, hay una conferencia que se va a dictar, por ejemplo, de la movilidad. Lo va a dictar la parte de empresas eléctricas, gente de las empresas eléctricas del país. Y adicionalmente a eso vamos a tener dos conversatorios muy importantes. Un conversatorio, el de balance de género y diversidad. Es importante, con la presencia de dos destacadas personas, de dos destacadas mujeres del país, con las que vamos a tener un conversatorio con la vicepresidenta de Recursos Humanos de la zona andina. Así que esto para nosotros es muy importante, porque queremos mostrar la tecnología de punta que nosotros manejamos y que es la misma aquí en Norteamérica, en Europa, y que nosotros la podemos tener al alcance de las manos, ¿no? Y lo que usted acaba de mencionar, ingeniero Santoriva, da a entender de que el futuro energético en el Ecuador es muy próspero y que los ecuatorianos no debemos preocuparnos por ese suministro. Y que sepamos sobre todo utilizarlo. Debemos saber utilizarlo. O sea, el preocuparnos, de hecho siempre deberíamos estar preocupados, porque si nosotros no ahorramos energía y producimos más CO2, el planeta se va afectando, y es el único planeta que tenemos en el mundo. Entonces realmente es muy importante el poder proteger este planeta para las nuevas generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para generaciones sucesivas. Entonces, por eso, o sea, preocuparnos, siempre hay que estar preocupados y empezar con una cultura de ahorro. Concienciar en cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas, creo que es muy importante, porque si usted, para producir usted un kilovatio hora, la hacen la comparación que usted tiene que producir 3 con quema de combustibles fósiles. O sea, es tremendo. O sea, realmente esto hay que llamarlo a conciencia. Hay países que no tienen la dicha, como Ecuador, de tener una gran energía hidroeléctrica. Entonces ellos buscan otro tipo de energías renovables, por ejemplo eólica o por ejemplo la solar, pero nosotros, gracias a nuestra, y algunos países de Sudamérica, por nuestra orografía y geografía, realmente tenemos la dicha de poder tener energía hidroeléctrica para nuestro país, ¿no? Ingeniero, muchas gracias por habernos venido a comentar este tema tan importante, y sobre todo llamar la atención a cada uno de los habitantes de Quito, de Ecuador y del planeta, de que uno tiene que valorar esa energía y utilizarla de la manera más correcta y más acertada. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, creo que el futuro del mundo depende mucho del uso de la energía, del uso racional de la energía y el uso óptimo de la energía. Del buen uso. Del buen uso. Porque no se puede permitir que en una casa estén prendidos 3 dormitorios, 3 televisores, 3 computadoras, 3 aparatos de relojes electrónicos que deben consumir también. Así es. Y otros nuevos aparatos, laptops, tabletas, cargadores de celulares. Los aparatos electrónicos, por más que estén apagados y usted deja conectado, el 60% de sus componentes siguen
consumiendo energía eléctrica. En caso de televisores, por ejemplo, sí, siempre claro. están, nunca se desconectan. Claro, pero por eso hay y a eso se suma de ahora decodificadores, ah, sí, claro. etcétera, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces hay cierto tipo de aparatos que se les puede poner, digamos, una que se apague completamente después de 5 minutos de que se apagó el televisor. Y ese tipo de aparatos, de hecho, Schneider Electric los tiene. Entonces, ahora todo está controlado. Claro, o sea, es todo es inteligente, ¿no? O sea, claro. Esa es una de las cosas importantes. Creemos que Schneider Electric lo que busca es que sus aparatos sean inteligentes, es decir, que se puedan comunicar entre unos y otros, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Diego Santoliva. Él es uno de los ejecutivos y, como habíamos mencionado, gerente general de Schneider Electric, que ha venido a hablarnos esta tarde y noche del valor de la eficiencia energética y el ahorro en oficinas y hogares. Muchas gracias nuevamente por su presencia. Muchas gracias, Fernando, por su invitación. Muy amable. Importante tema con el que cerramos esta audición de vuelta en este día martes, que nos quedó corto el tiempo. Se nos quedan algunos materiales, pero bueno, mañana les compensamos.